esta experiencia es muy importante, muy enriquecedora. Ojalá se siga siendo continuamente todos los años, porque de eso se trata: ir creciendo poco a poco, ir mirando cuáles son los errores que se han cometido y sobre ellos ir corrigiendo todo. Seguir trabajando por el Carnaval de Barranquilla, este carnaval que es de todos y así tiene que sentirse. Un carnaval que todos queremos que siga creciendo, pero sin que se vaya desvaneciendo lo que es esencial y lo que es nuestro tesoro, que es la cultura y la tradición. Lo más importante que considero es que todos los que estamos aquí estamos prestos a trabajar para el Carnaval 2024. Es de suma importancia para nosotros que toda esta información que se recogió aquí realmente arroje un resultado positivo para mejora de nuestra fiesta. Agradecemos pues que se den estos encuentros, que este tanque de pensamiento del que hemos hablado se nutra cada vez más con actores, con hacedores, con sectores administrativos, con los talentos, con los artistas, porque esta es una fiesta pluricultural.